actualidad futbolística, muy pendientes de lo que pasa con el Atleti y muy pendientes de lo que va a pasar en un futuro con el fútbol, y precisamente de eso vamos a hablar esta tarde-noche aquí en Telebilbao. Antes de nada, les hemos contado a través de redes sociales que vamos a desvelar el nombre de la persona que nos va a acompañar este próximo lunes en Telebilbao a partir de las 10 de la noche. O sea, que no se preocupen, no se muevan del sofá, de la televisión, porque en unos instantes les diremos quién va a ser la persona que nos acompañe en directo el lunes a partir de las 10 de la noche. La verdad que hemos tenido invitados de mucho lujo. Hemos tenido al mismísimo Julen Guerrero, Aitor Caranca, este pasado lunes, y hoy recordaremos algunos de los momentos, ha estado Aitor Ocio, Manolo Delgado, en fin, yo creo que han sido Ibai Gómez, el jugador de la primera plantilla del Atleti. En definitiva, creo que ha sido un cartel bastante, bastante de renombre y de gente de fútbol que nos han contado sus experiencias en este confinamiento que estamos viviendo y que esperemos que quede poco para el final, que es lo que en definitiva estamos deseando absolutamente todos. No ya porque vuelva al fútbol, porque vuelva el Atleti, sino porque yo creo que necesitamos volver a nuestra plena normalidad. Todo apunta que se están dando pasos en torno a ello. Este lunes, este próximo domingo, mejor dicho, los más pequeños, menores de 14 años, podrán salir por fin a la calle, podrán pasear, podrán correr, podrán andar en patinete, aunque solo sea una hora, pero creo que lo van a disfrutar al máximo y las calles de Vizcaya se van a llenar de chavales disfrutando, como no, de esa experiencia después de tantas semanas confinados. Decirles que los datos hoy son mejores, espero que mañana sábado sean mejores que los de hoy y espero y deseo que el lunes y sobre todo la próxima semana estemos hablando de muy poquitos contagios. Eso significará evidentemente que el confinamiento llegará pronto a su fin. Incluso ya el Lehendakari Iñigo Urkullu apuntaba en la comparecencia de esta mañana ante la prensa que tiene el deseo y las ganas de que el comercio y las peluquerías puedan abrir sus puertas allá por el 15 de mayo, es decir, en aproximadamente unos 20 días. Bueno, además del coronavirus, vamos a hablar de fútbol. Es inevitable, las situaciones cambian día a día. Ahora son los jugadores los que tratan de marcar los tiempos. El sindicato de jugadores sale al paso y le dice a Tebas, señor Tebas, que sea Sanidad quien marque los tiempos de cómo y de qué manera y cuándo tenemos que volver a los entrenamientos. Atención, porque es la última hora del fútbol. Saben que todo apuntaba que el martes próximo se iban a realizar los oportunos tests para ver el estado de los jugadores de fútbol de la primera división, pero va a tener que posponerse por lo menos una semana. Esa es la idea. Como digo, los jugadores han hablado en el día de hoy y han dicho a la Liga y a la Federación que se pongan en manos de la Sanidad. Que sea, pues, el Ministerio de Sanidad quien marque y decida cuándo debe devolver el fútbol, cuándo debe devolver la industria del fútbol. Yo, sinceramente, ¿qué quieren que les diga? No creía que la industria del fútbol iba a tener tantas complicaciones para volver a la normalidad. No son los jugadores de fútbol los primeros que van a volver al trabajo. Pero al paso que vamos, me da la sensación que van a ser los últimos. La industria ya está manos a la obra. Las empresas esenciales llevan desde el principio del confinamiento en primera línea. Yo no sé qué complicaciones, sinceramente, ven ahora los jugadores a volver al trabajo, a volver a los entrenamientos. Los medios de comunicación, cuando nos acercamos a los platós, que lo hacemos habitualmente durante el resto de la semana, en nuestras empresas tenemos nuestras medidas de seguridad. La industria, que este pasado domingo volvió escalonadamente a la normalidad, también tiene sus propias medidas de seguridad. Lo que no es lógico es que ahora le demos tantas vueltas y que sean los jugadores los que tengan miedo, no sé a qué. Cuando
entiendo que la industria del fútbol va a poner absolutamente todos los medios necesarios para que los profesionales y el entorno de los profesionales del fútbol tengan las medidas de seguridad oportunas para practicar el deporte, que en este caso es el fútbol. Me suena demagogia algunos comentarios de algunos profesionales. Otros, como el Racing de Santander, no me sorprenden, ¿no? El Racing de Santander, por ejemplo, es uno de esos equipos que pretende no volver a la competición. Yo haría lo mismo. Porque si se suspendiese ahora mismo la competición, evidentemente no habría descensos. Y el Racing de Santander es uno de esos equipos que está en posición de descenso. Que al final todos son intereses. Igual que cuando Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, decía que el Atleti será el equipo que probablemente vaya a la UEFA si no se reanuda la competición. Y luego hay otros intereses, Valencia, otros equipos que quizás tenían que haber hecho los deberes antes, que se preocupan y que van a poner pegas. Todos son intereses. El fútbol, me estoy dando cuenta que todos son intereses. Y ahora no me digan por qué. Lo que la próxima semana iba a ser una realidad, que los jugadores vuelvan ya a los entrenamientos, se va a tener que posponer una semana. Y los jugadores han marcado, el sindicato de jugadores, la AFE, que sea el Ministerio de Sanidad quien marque la vuelta de los jugadores a los entrenamientos. Y, por supuesto, a los terrenos de juego. Yo creo que el fútbol y la industria del fútbol es capaz al 100% de garantizar la seguridad de los jugadores. No hay por qué temer a ello. Hay mucha gente, muchísima gente confinada, pero también hay muchísima gente que se levanta a las 6 de la mañana para vender una barra de pan. Muchísima gente que se dedica a limpiar un portal de una comunidad todos los días. Muchísima gente que repone cada día las baldas de un supermercado con las habituales medidas de seguridad. Y los futbolistas no deberían de ser menos. Ya les he dicho que incluso la industria del fútbol, probablemente, si esto vuelve a la normalidad, va a tener las mejores medidas de seguridad, que no las tendré ni yo, ni ustedes en sus industrias, en sus comercios, en sus trabajos. Quizás debemos de mirar de reojo a lo que hacen los alemanes. La Bundesliga marca plazos, marca fechas y en todos los aspectos está muy por encima de nosotros. Ese tiene que ser nuestro espejo y no otro. Pero sin embargo, como digo, la decisión de la AFE hace que todo se retrase una semana. Lo que está claro y ya es inevitable confirmarles es que habrá fútbol, porque lo va a haber, pero en unas condiciones que deja de ser fútbol, no habrá público. Y no es que no haya público hasta que finalice la temporada, sino que a partir de septiembre, cuando comience la próxima temporada, tampoco podremos estar en las gradas de los campos de fútbol. Todo apunta a enero de 2021, lógicamente cuando la vacuna ya esté en el comercio, comercializada, mejor dicho. Y esa es la meta. Lo que pasa, que es lo que hay. Y si los jugadores se ponen muy estrictos a la hora de volver a los terrenos de juego, la industria sufra más, la industria del fútbol sufra más de lo que ya está sufriendo. En fin, el tiempo, sanidad, que es quien está marcando las pautas absolutamente de toda la sociedad, será la que también, por lo visto, tenga que marcar las pautas del arranque de liga y del arranque de los entrenamientos. Pero repito, no habrá gradas con fútbol
hasta el próximo año. Por eso, Real, Atleti y Federación han pospuesto esa final de Copa. Y con ello, lógicamente, ya han propuesto a la UEFA la forma de presentar a los equipos para la competición europea, donde el Atleti tiene un 99% de posibilidades, siempre y cuando uno de los dos equipos, Atleti o Real, ocupe puesto europeo, y en el peor de los casos, Atleti y Real irían a UEFA, siempre que estén por debajo del séptimo puesto, siempre y cuando el Atleti esté por encima de la Real Sociedad. Antes de proseguir con el programa de esta noche, recuerden que todavía me queda por decirles quién será el invitado del próximo lunes a las 10 de la noche, pero antes de nada, en tiempos de confinamiento está de moda la página web de Berzosa Hostelería, que es una auténtica maravilla. Y por ello les proponemos, ahí lo tienen, en ese faldón verán todos los detalles, todos los datos para recibir de un día para otro la compra de una forma muy cómoda en casa a un precio excepcional. Ahí tienen, por ejemplo, la página web de Berzosa Hostelería, donde simplemente con quiclear en el carrito de la compra van a poder tener la oportunidad de entrar en una página con cientos y cientos de productos y con la posibilidad de que les lleven directamente la compra a casa. Y aquellos que no se manejen del todo bien con internet, la posibilidad de marcar un teléfono gratuito, que es el 900-713-552, y de esta forma, de una forma muy sencilla, van a poder tener la oportunidad de tener la compra en casa, allí donde estén, en Vizcaya, en la provincia de Burgos, en la provincia de Cantabria. Ya saben, Berzosa Hostelería, como siempre, al alcance de su mano. Dicho esto, hacemos una pausa muy cortita, y en un instante les desvelo quién nos acompaña el lunes a las 10 de la noche en Telebilbao. Bueno, pues después de esa pausa, recordarles que nuestra programación no ha cesado. Llevamos durante todo el confinamiento tratando, no de rellenar, que no se trata de rellenar, háganme caso, esto no es un relleno ni una forma de cumplir con el horario que tenemos asignado para cada tarde o para cada noche en Telebilbao. Se trata de informar, se trata de conocer cómo pasa el confinamiento el deportista, el exjugador del Atleti, el que fuera preparador físico, el que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, el que es jugador de la primera plantilla. De eso se trata, ¿no? De conocer al jugador, al protagonista, a la persona, al profesional, de una forma más cercana, con esas entrevistas mano a mano que tenemos la costumbre de hacer, por ejemplo, todos los lunes. Por eso estoy en disposición de decirles que el Atleti ha accedido a que el lunes nos acompañe de forma excepcional el director deportivo del Atleti, Rafa Alcorta. Evidentemente, Rafa Alcorta es alguien que entra con zapatillas en Telebilbao, es un hombre de casa. Antes de estar en el Atleti, durante su presencia ahora al frente de la dirección deportiva y de la mano de Héctor Elisegui, siempre ha tenido la deferencia de acercarse a nuestro plató sin ningún tipo de problema, pero creo que hay que agradecer que en esta época de confinamiento el director deportivo se asome a la ventana de la televisión. ¿Por qué? Pues porque hay muchos temas y porque me consta, y lo conoceremos el próximo lunes, que Rafa Alcorta sigue trabajando. Y aunque no se esté practicando el fútbol, se siguen estudiando los vídeos de jugadores, de posibles fichajes, de jugadores que militan en otros equipos de cantera de Vizcaya y que la próxima temporada estarán, por ejemplo, en la plantilla del Atlético. Por eso les digo que Rafa Alcorta va a tener mucho que contar, además de conocer cómo está viviendo el confinamiento, de conocer de qué manera está trabajando desde casa, conoceremos también los planes de futuro del Atleti, porque lógicamente el Atleti no para.
y aunque no esté rodando la pelota, en los despachos de Ibaiane, de San Mamés y de Lezama, los ordenadores siguen funcionando. Se siguen viendo vídeos. Y la próxima temporada habrá que afrontar una nueva competición en las diferentes categorías donde el Atleti tiene acto de presencia. Hoy decía el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas, un mensaje que puede ser, fíjense, lo dice Tebas, ¿eh?, pero puede ser hasta positivo para el Athletic. Un mensaje en el que invitaba a los equipos de primera división y segunda división a que se olviden de fichar, a que utilicen la cantera, a que recurran a jugadores que estén cedidos en otros equipos. Mensaje, repito, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, recomendando a los equipos profesionales de fútbol que se olviden de fichajes millonarios, que se olviden de buscar en el mercado jugadores por los que hay que pagar una pasta. Y la recomendación de Tebas no ha sido otra. No fichen. Utilicen jugadores de cantera. Utilicen jugadores que tienen cedidos en otros equipos. Y esto es lo que nos trae el confinamiento. Y el lado positivo de este mensaje de Tebas es que el Athletic tiene cantera. El Athletic tiene una cantera, que probablemente todos los equipos la tengan, pero especialmente el Athletic ha trabajado siempre mucho con la cantera, ha sido nuestra gran arma, y si esa cantera de Lezama goza de buena salud, será bueno para la competición rojiblanca. Por eso les digo que es evidente que el mensaje de Tebas le puede venir bien al Athletic. El fútbol va a cambiar. El fútbol no va a ser lo mismo. Ni los jugadores lo son ya. Antes eran héroes. Eran ídolos. Matábamos por una fotografía con un jugador profesional. Ahora, los héroes llevan bata blanca. Y aunque de momento los emolumentos de los héroes, de los médicos, de los sanitarios son mucho menores, creo que por fin nos damos cuenta que quienes son capaces de mantener nuestra salud, de cuidarnos, de mimarnos y de hacernos que tengamos vida son los sanitarios. El fútbol va a cambiar muchísimo. No se van a producir fichajes como los Cristiano. Tampoco se va a producir fichas como las que ahora mismo percibe el propio Lionel Messi, etc., etc. Y ese cambio, a quien realmente beneficia es a equipos de cantera como el Athletic. Hay mucho trabajo. Pero creo que el Athletic podría, es una intuición, podría salir beneficiado. Económicamente ya lo sabemos. Hay un colchón, yo lo agradecí hace unos días, un colchón económico que nos proporcionó la anterior junta directiva presidida por Urrutia. Y ese colchón económico lo que va a hacer es que salgamos de este confinamiento en unas condiciones económicas, les diría, infinitamente mejor que las que puedan tener otros equipos de primera división. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento. Y entiendo y quiero pensar que el Atleti trabaja en ese paisaje. Y por ello, el lunes, creo que vamos a tener una entrevista muy especial. Si ya de por sí es una gozada
escuchar a Rafa Alcorta, creo que en las condiciones en las que estamos va a ser una auténtica delicia escuchar las palabras del director deportivo. Yo sí les voy a pedir que a través de redes sociales, de nuestra red social Twitter o de Instagram, puedan lógicamente plantear cualquier tipo de cuestión para que el director deportivo pueda contestar y disipar dudas sobre el futuro de nuestro equipo. Por ello, ponemos a disposición de todos los espectadores desde ya esas redes sociales para que a través de ella puedan plantear cualquier tipo de cuestión al que será nuestro invitado el próximo lunes a las 10 de la noche, ni más ni menos que Rafa Alcorta. Y ahora es tiempo de repasar lo que esta semana nos ha deparado el programa. Por ello vamos a empezar con un gran Aitor Ocio, un hombre al que hemos admirado siempre y le seguimos admirando por muchas cosas, y en el que vamos a recoger algunos de los mejores momentos de esa entrevista del pasado lunes. También escucharemos a un emocionado Manolo Delgado, quien me ha prometido que quiere volver a la tele cuanto antes para seguir hablando de fútbol. Y finalizaremos con lo que yo creo que ya es un denominador común de nuestro programa, que son los vídeos de hace una semana aproximadamente, en el que muchos vizcaínos, muchos atletixales, disfrutaban de una forma ficticia de la final de Copa, de ese 18 de abril que iba a celebrarse en Sevilla, en el Estadio La Cartuja, y que finalmente pues tendrá que esperar. Pero creo que el programa de esta noche promete, el del próximo lunes, que decirles, poquito más, que tengan un feliz fin de semana, y ya saben, quédense en casa, que es lo que estoy haciendo yo esta noche, mañana sábado y el próximo domingo. Bilbao, más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Bueno, les prometíamos que íbamos a charlar con nuestro amigo Aitor Ocio. Y creo que lo prometido es deuda, está en casa, confinado y esperando esta llamada. Aitor, ¿cómo estás? Buenas noches. Aún buenas noches. Confinado, ¿no? Sí, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que al final, como todos, te escuchaba ahora, Eduardo, efectivamente, esa mezcla de la tristeza, de lo que llevamos ya viviendo en estas semanas atrás, las pérdidas, de muchas personas lamentablemente, pero por otro lado pues ya con señales un poco de esperanza y viendo ya la luz un poco más cerca, ¿no? Y para de alguna manera ir recuperando la normalidad, aunque como bien decías, ya no será lo de antes, ¿no? ¿Es como un sueño, Héctor? Pues probablemente, ¿no? Porque yo creo que a mí personalmente me pilló, vamos, absolutamente desprevenido. Es cierto que íbamos recibiendo, escuchando alguna noticia de lo que estaba sucediendo en Italia y demás, pero pienso que el mensaje pues no estaba siendo lo contundente que quizá debió haber sido o ha sido a posteriori, porque yo además concretamente me pilló por un viaje de trabajo en Nueva York cuando Trump anunció que se iban a cerrar las fronteras, el espacio aéreo y demás, ¿no? Entonces hice ese viaje pensando que bueno, pues que no iba a ser para tanto, y lamentablemente pues ha sido mucho más al final. ¿Cómo estás llevando el hecho de estar encerrado en casa? Con tu hija, entiendo, estás con Naya, ¿no? Sí, bueno,
francamente lo estamos llevando bien. En primer lugar, pues bueno, afortunadamente estamos bien de salud, nuestra familia está bien, que es lo primordial, más allá de todas las circunstancias a lo que nos lleva esta situación, a nivel social, a nivel emocional, a nivel económico, probablemente con seguridad en el futuro. Desde luego, la parte de la salud era lo fundamental y lo importante, ¿no? Como digo, lamentablemente, seguro que todo nos ha tocado alguien cercano, amigos o personas que han perdido a seres, ¿no? En estos días. Entonces, por ese lado, pues en nuestro caso, como digo, estamos bien. También no podemos decir lo contrario. Creo que tenemos un confort que nos permite, pues, vivir estos días de la mejor manera posible, ¿no? Que no es lo ideal, pero en ningún caso podemos lamentarnos o estar quejándonos, porque entendemos o entiendo que habrá otras personas que lamentablemente o sus circunstancias o su situación pues les esté resultando más difícil, ¿no? Desde luego que hemos tenido que variar todos nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestras obligaciones, nuestro modo de vivir el ocio en este momento, pero como digo, pues conscientes de que podemos estar agradecidos de alguna manera. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues, me decías, con videoconferencias, con la empresa, el gimnasio, los salones de belleza? ¿Sigues trabajando sin parar? Y yo creo que reinventándonos, ¿no? En tu caso también, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, un poco desde el punto de vista del día a día, para que no nos afectara en exceso, ¿no? Pues algo que me planteaba con mi hija en estos días, queríamos mantener una rutina de alguna manera, de obligaciones, momentos para, durante labores y tareas domésticas, ¿no? Porque es momento para aprovechar, a organizar, a hacer más recetas de lo habitual, pero también hay un tiempo dedicado, ¿no? Pues a mi trabajo, porque efectivamente hay ahora un paréntesis, hay unas circunstancias complicadas y probablemente más complicadas, ¿no? Cuando con el paso de los meses, por las consecuencias que va a tener este confinamiento, ¿no? Ya el tema, esta crisis sanitaria, una vez podido superar esa crisis sanitaria, pues todo lo que va a llegar, ¿no? En otros ámbitos, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel social, a nivel probablemente emocional, en muchos casos, por, ¿no?, consecuencia de este confinamiento. Y sí, estoy dedicando algunos momentos del día pues a tratar de estar lo más preparado posible, o tratar de anticipar lo que vaya a venir, que por otro lado también es un poco desconocido. Estamos todo el día leyendo, constantemente leyendo y escuchando posibles escenarios, pero bueno, creo que como es un poco una incógnita, porque nadie actualmente, o nadie de esta generación ha vivido algo similar, ¿no? Entonces todo son un poco especulaciones, pero inevitablemente en el escenario no muy positivo. ¿Estás dando clases virtuales para clientes, lógicamente? Bueno, hemos generado contenidos, hemos generado efectivamente para nuestros clientes dar unas pautas. Afortunadamente he visto mucho, hemos visto en estos días a través de redes sociales mucha divulgación de información, de contenidos. Creo que los distintos profesionales han compartido sus recetas, sus rutinas de entrenamiento, formaciones, los psicólogos han ofrecido servicios. Yo creo que dentro de todo este escenario terrorífico, como decías, más que un sueño, una pesadilla que nos está tocando vivir, ¿no? Mayores, adultos, jóvenes y niños, cada uno de una manera u otra. Pienso que también me quedo por intentar sacar algo positivo de la situación. Siempre procuro en todas las situaciones de mi vida, personales y profesionales, en los malos momentos que los he tenido y los he vivido, intentar sacar algo también positivo, ¿no? Y pienso que de aquí, pues dentro de todo lo que hemos hablado, que efectivamente nadie hubiéramos querido llegar a este punto y ojalá se hubiera podido evitar antes, toca, es momento para hacer una reflexión,
y valorar ciertas cosas, ¿no? A mí me encanta. Intentamos prácticamente todos los días también estar a las 8 aplaudiendo, agradeciendo. Pues ya han pasado muchos días que salimos y aplaudimos, ¿no? Pues cada día siento, se me pone la piel de gallina viendo, intuyendo a esas personas en las ventanas, de alguna manera agradeciendo a quienes están ahí en primera línea. Por otro lado, hay constantemente gestos de solidaridad o señales de solidaridad. Yo creo que también está demostrado, ¿no?, que quizá esta sociedad no es tan egoísta como podíamos pensar en algún momento, y cuando realmente se necesita el apoyo, pues la gente está dispuesta a ofrecer y dar lo mejor de cada uno. ¿Este tipo de situación que estamos viviendo convierte a los héroes del fútbol en personas normales? A los deportistas de élite, ¿los convierte en personas normales y dejan de estar quizás en un monumento? Bueno, mira, yo ahí, Eduardo, pienso que muchas veces el deportista, el futbolista, él está ahí, siempre en el mismo sitio. Quizás a veces la percepción que hay de fuera, todo lo que genera el fútbol, en este caso, que es lo que nos ocupa normalmente, o otros deportes, o probablemente también en el cine, ¿no? Cuando alguien pues tiene una relevancia o una proyección pública, pesa más el personaje que la persona, ¿no? Y sin embargo, en la mayoría de los casos, creo que la persona no le da tanta importancia, y el día a día lo vive con absoluta normalidad. Lo que está claro es que un tema como este que estamos viviendo, salud, no entiende ni de profesiones, ni de naciones, ni de estatus, ¿no? Yo creo que, como en todo, la persona va por delante, y efectivamente esto pues normaliza y nos pone a todos en la misma situación. Aitor, ¿es muy importante en este tiempo de confinamiento el deporte? Dices a nivel día a día. Lógicamente, se habla de que ya el día personal. 26, eso es, el día 26, parece que el confinamiento va a permitir algunas horas al día hacer deporte. ¿Es muy importante el deporte, aunque sea en casa, encerrado entre cuatro paredes? Yo creo que es fundamental. O sea, yo es algo que con y sin confinamiento no entiendo la vida sin actividad física, ¿no? Yo creo que todos, cuando alguien escucha alguna vez a un psicólogo, a un psiquiatra hablar que ha pasado pues una depresión o un momento difícil, lo primero que le recomiendan es que haga una actividad física, que haga deporte. Yo creo que a nivel psíquico es fundamental, psicológico y físico, por supuesto. Más en este momento, que lógicamente nos obliga a todos a tener una vida más sedentaria de lo que podemos estar acostumbrados, tener un momento, dedicar parte del día a alguna actividad con las limitaciones que es estar en casa. No todo el mundo ha tenido la posibilidad de adquirir o de tener una bicicleta estática, un rodillo, unos elementos. Pero bueno, nosotros en concreto desde Defit también hemos procurado generar un contenido para hacer sin ningún tipo de material, ¿no?, sino con el propio cuerpo, porque es necesario trabajar esa movilidad, esa flexibilidad, porque después de tantos días prácticamente moviéndonos en 80, 100 metros cuadrados, en la mayoría de los casos, pues lógicamente hay que hacer, el cuerpo se va a resentir. Y pienso que además también psicológicamente es necesario, ¿no?, tener un mínimo de actividad. Bombas sin Bolsa, en Bilbao, desde siempre. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin Bolsa, más de 45 años a su servicio. ¿Cómo lo llevas en casa tú, con lo inquieto que eres? Pues no queda más remedio que ser disciplinado, tener equilibrio y luego después pues estoy confinado con mi mujer. ¿Ya te aguanta, Manolo? Totalmente, además es una cocinera magistral, maravillosa, y me aguanta, me soporta, y la verdad es que gracias a este dúo, esta pareja, pues se nos está haciendo la vida más agradable. Y luego en la distancia tenemos en Leioa y Lovac,
mellizos, Markel y Aroa, con mi hija y mi yerno David, y entonces pues nos comunicamos con Chalaparta, porque de otra forma es imposible. Oye, Manolo, tú que eres el rey de la preparación física, ¿haces deporte en casa en tiempos de confinamiento? Sí, sí, totalmente. Tengo una bicicleta estática aquí en el salón y luego después en la terraza, que calculo que tiene alrededor de 2,20 m, 2,30 m por 3, unos 6 metros cuadrados, pues ahí que me machaco. El tiempo que más he hecho ha sido 1 hora y 20. Estoy promediando entre 45 y 50 minutos y luego después aprovecho prácticamente los días, la tengo orientación sur, aquí en Las Arenas, y aprovecho los días soleados para hacer la constante vital de captación de vitamina D. Aunque como soy muy rubio y tengo algún problema por haber estado mucho tiempo a la intemperie, como los arranchales o los pastores o los baserri, pues entonces no puedo tomar mucho al ser tan rubio y pecoso, mucho sol ya en la piel. Bueno, oye, ¿qué te pasa por la cabeza en el mundo del fútbol en una situación así? ¿Va a volver a ser lo de antes? Bueno, siempre hay que saber que nos hemos enfrentado a grandes retos en la humanidad, sobre todo, y en otras pandemias, y en el hecho en sí del ser humano vasco, el sitio donde estamos. Hemos ido a coger bacalao al gran sol, hemos pescado ballenas. Siempre hemos tenido retos fundamentales en cuanto a que hemos sido pioneros incluso en la salud, porque precisamente el Basurto, un hospital insigne y de referencia, pues se creó precisamente también con esos pabellones tan, tan perfectamente estructurados, y en el País Vasco siempre se ha pensado en la salud como un bien común, como un bien vital. Y de hecho, pues yo creo que lo estamos demostrando. Estamos, Manolo, estamos en muy buenas manos, ¿no? La sanidad pública vasca, tú que estás muy vinculado con la sanidad, estamos en muy buenas manos, ¿no? Yo creo que sí, fundamentalmente, porque toda la atención que observamos, yo soy, por supuesto, asegurado de la seguridad social, me muevo en mi ambulatorio, he tenido que ser operado varias veces a través también del IMQ, porque tengo una seguridad también privada por mi riesgo deportivo y además con la relación que existe entre IMQ y el Athletic Club de Bilbao, pero yo tengo una gran confianza porque además me he movido siempre entre los servicios médicos, tanto del club, que ha tenido médicos maravillosos, el doctor Angulo, el doctor Gorostidi, Sabino, Paco Angulo, José Anlecue, Angulo, Juan Masan, Santisteban, Gonchal Beitia, etc. Yo creo que estamos en muy buenas manos y yo siempre que me he rodeado de médicos, tanto como hemos tenido que ir concentrados en la selección como con el Atleti, pues es lo más fiable. El diagnóstico precoz, el diagnóstico eficaz y las resoluciones que nos han dado durante siempre. Si no, sería imposible que personas que ejercitan un gran esfuerzo físico, también podríamos hablar de pelotaris, escolaris, remeros, etc., están, yo creo que estamos muy bien escoltados y por eso tenemos la confianza de que el futuro va a ser prominente. Manolo, ¿ahora eres feliz otra vez en el Atleti, después de tu etapa fuera de él? ¿O tú nunca has estado fuera? No, yo siempre he estado muy vinculado con el Atleti, con conferencias, reuniones, los partidos de los veteranos. Tú piensas que hemos consolidado a través de José Ángel Iríbar como figura, Dani, Pablito Taolea, Andoni Ayarza, Lizarralde, tenemos un conjunto de personas que nos escoltan mucho a los veteranos, y yo en primera época con Plácido, después con Nico Estefano, difuntos, y ahora con Rafa Dehesa, pues configuramos que estamos todas las semanas en Lezama. Y hacemos a la antigua usanza, entrenar de 8:30 a 9:30 o 10 menos cuarto en los campos de arriba, con invierno, frío, lluvia, participar en 16 o 20 partidos anuales y luego después un clásico, un par de huevos fritos con pimentitos verdes o patatas fritas o chistorra en la Sagardoteguía. Yeah. Y bueno, pues eso mantiene un poco la llama viva de obras benéficas, como bien sabéis, centenarios de equipos de fútbol de aquí. Ahora tenemos más cercano el del acero y entonces pues estamos configurando Atleti toda mi vida. Yo no he dejado
de estar en Atleti, las peñas sobre todo, porque estaba en inauguraciones, conferencias, incluso cuando ya no pertenecía al Atleti. Ahora, en estos momentos, pues mucho más. Y de hecho, mi relación intersocial con las peñas del Atleti, fundamentalmente, y quiero decir otra vez lo mismo, con esta llevo la camiseta de la Peña Genuine. Sí, aquí está. Soy, como si dijéramos con nuestro común amigo Kepa Junquera, Andoni Goico. Esteban Feijó te está viendo también, ¿eh? Dime. Esteban Feijó, que también te está viendo. Ah, me lo imagino, sí, porque luego te quiero decir que la relación con el Atleti tiene muchos perfiles. El perfil actualmente mío como deportista o hombre eficaz en entrenamientos y partidos es la representación que tenemos muy, muy digna, porque hemos sido campeón de veteranos durante 3 veces, aunque se han celebrado 5 o 6, y la verdad, con Aitor Ocio fuimos una vez campeón, pero bueno, que la dinámica que surge es muy importante. Y en eso también da lugar que en estos momentos la interconexión con peñistas, con peñas, en distintas situaciones y con los veteranos, tenemos un flujo de comunicación en el cual nos dice que por esas circunstancias de la vida, pues estamos intercomunicados y sabemos que ninguno de nuestra área, de nuestro entorno, pues ha estado grave, grave, grave. Pero si... En Binfort y Mensana damos la cara por tu bienestar. Quiero volver a verte. Quiero que vuelvas a hablarme. Quiero que me preguntes qué necesito. Quiero que otra vez me sonrías. Quiero que me expliques cómo funciona. Quiero que me convenzas de nuevo. Quiero un ramo de flores. Quiero que vuelvas a mi lado. Volverán los saludos. Volverán los encuentros. Volverá el bullicio. Volverá la vida a nuestras calles. Volveréis. Volveremos. Gracias a los que habéis estado ahí. Gracias a los que os habéis quedado en casa. Nos encontraremos muy pronto. El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones. Porque ahora, más que nunca y siempre, puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor. Hola, soy Cristina Marín, directora de Teringel Belleza. Nosotras también nos quedamos en casa durante la alerta sanitaria. Si necesitas contactar con Teringel Belleza, puedes llamarnos al 94 478 15 26. Estamos seguras de que todo va a salir bien. Por eso, en teringelbelleza.es encontrarás durante estas semanas los bonos de todos los tratamientos con un descuento del 40%. Teringel, Teringel Belleza. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 94 644 0304 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una